Segunda Guerra Mundial, las agencias de inteligencia han utilizado estaciones secretas para enviar misiones encriptadas a agentes en activo. Al contrario que las comunicaciones digitales y móviles, estas transmisiones de onda corta con números codificados son irrastreables. Los gobiernos niegan el uso de dichas estaciones, pero los números aún se siguen escuchando. Jackson, Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. El otro día escuchaba la radio. Radio 2 o MP Radio, no sé. Ajá. Y había un capullo, un científico de mente retorcida. ¿Me escuchas? Atentamente. Dijo que había estudiado los restos incinerados de un cadáver, que había analizado los restos de minerales, ¿sabes? Los fosfatos de hierro, los... bueno, de lo que sea que estamos hechos. Que luego lo había sumado todo y que el valor era de $4.40. ¿Puedes creerlo? Sí, supongo. 4.40. Un hombre incinerado vale menos que un Big Mac y tú dices sí, supongo. Dicen que le demos a ese cabrón lo que se merece. ¿Auténtico? Sí. Diez minutos. Empieza la cuenta. ¿Qué va a tomar? Dos chupitos de whisky. ¿Has apostado en el partido? No, se paga fatal. Vale. ¿La última copa? No, gracias. Llevo 3 años sobrio. Interesante carrera. Cuando llevas tanto tiempo... cierras los ojos y no te imaginas haciendo otra cosa. Han encontrado tus cuentas. ¿En qué lo has gastado? Oye, yo solo quería... volver a empezar. Dejar la agencia. Bebé. Le podría haber tocado a cualquiera. Sí. Pero te toca a ti. Arregla este desastre. 3 minutos. Empieza la cuenta.